Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sasuk. Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer todos los desafíos de la semana 8. Así que no se vayan y quédense con el video. Bueno amigos, el primer desafío de todos es aquí, en Arenas Ardientes, y es registrar cofres. Yo les recomiendo que se queden hasta arriba de este hotel porque va a ser bastante fácil hacerlo. Lo que vamos a hacer es empezar desde lo más arriba e ir bajando piso con piso y estar buscándolos. O sea, que como ven, ya suenan unos cofrecitos, entonces a lo mejor están acá. Miren, ya nos marca que hay 3 cofres. Miren, aquí nada de estar aquí, ya encontramos uno. Además el de arriba, luego fueron 2. Luego, a ver, aquí encontramos. A ver si hay uno secretito por acá. No, todavía falta más abajo. Entonces, a ver. A lo mejor es aquí. Mira, aquí está otro cofre. O sea, vamos consiguiendo bastantes, bastantes cofres aquí en el hotel. O sea, como ven, yo creo que en el hotel, simplemente en esta zona, sí hay 7 fácil. A ver, nos dejamos uno arriba, pero mira que hay otro. Y probablemente, a ver, que hay otro. O sea, yo creo que con 7 en el hotel sí conseguimos. Entonces, en caso de que les hagan falta, queda demasiado espacio en Arenas Ardientes. Pero con eso ya tendremos el primer desafío. Así que vamos con el siguiente. El siguiente desafío es tener bajas aquí en Stark Industries. Es en esta zona, bastante sencillo. Nada, hay que caer aquí unas cuantas partidas, hacer unas cuantas bajas y listo. Con eso tendremos todo. Pero no con eso se puede hacer 2x1 en esta zona, porque hay un desafío que es: haz 30 tiros a la cabeza a Robots Stark o a secuaces de Doom. Entonces lo que yo les recomiendo es caer siempre en esta parte e ir de directo por este cofre. Ya que estamos en este cofre, mira, les enseño en el mapa exactamente dónde y por qué este edificio. Por la sencilla razón, desde que desde aquí tenemos buena vista hacia donde se pueden encontrar bastantes robots de Stark. Ya sea, mira, ahí nos están marcando pisadas, deben estar en la orilla. De todas maneras hay bastante loot acá arriba, entonces no se deben de preocupar por ello. Parece que está adentro, entonces, a ver, pisadas, marca que está afuera, si no, lo que pueden hacer es, una vez que tengan loot, es bajar directamente y buscarlos a ellos. A ver, si de este lado no está. A ver, ahí está. Entonces, simplemente apuntamos. Les recomiendo que armas de menos daño para poder hacer más tiros a la cabeza. Para hacer este desafío, nos van a pedir hacer 35 tiros a la cabeza. Ahí está. Tenemos otro acá. Y lo que vamos a hacer es, lentamente, apuntamos a la cabeza. Ahí está. Y vamos cazando los puros tiros a la cabeza. Y así, vamos a ir buscando todos. Recuerden, para hacer este desafío nada más nos vienen 35. Así que les recomiendo caer aquí en Industrias Stark porque va a haber demasiados robots. Ahora sí, vamos con el siguiente desafío. Bueno amigos, para hacer este desafío tan tan rápido y tan sencillo, vamos a tener que venir a esta parte, a este puente verde que está a la derecha de Dominio Doom y es donde choca con el círculo gigante de Industrias Stark. La ventaja de esta zona es que tenemos vehículos y grietas muy muy cercanos. Como ven, ya tenemos una grieta, ya tenemos otra grieta. Lo que podemos hacer es agarramos un poco de materiales, ya sea del árbol, de cualquier lugar, y ya sea que elijamos esa grieta o la grieta de acá. En caso de elegir esta grieta, nada más tendremos que venir y estar poniendo un poco de rampas para poder estar llegando a todo esto. Entonces no tiene ningún grado de dificultad. Está bastante sencillo este desafío. Ya que ponemos rampas en todas partes, ahora sí, lo que hacemos es vamos a ver el vehículo y hace que elijas cualquiera de los 3 mientras te deje. Ahí está, como ven, el taxi sí nos dejó. Y lo que vamos a tener que hacer nada más es conducir a través de la grieta con el coche. Ahí está. Con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Con eso podremos lograr el desafío y hacerlo en menos de un minuto. Mira cómo hacer el desafío de elimina 5 oponentes mientras saltas. Para hacer esto lo más rápido posible, les recomiendo que se vayan a las listas de juego de Dominación de Marvel o KO de Marvel. Cualquiera de esas dos les van a hacer bastante paro. Para hacer este desafío les recomiendo que tengan poderes a distancia. Yo les recomiendo en este caso los poderes de Doom o los de Iron Man, ya que con ellos vas a poder estar saltando y tener buena
buena altura. En esta lista de juego realmente es muy fácil conseguir este desafío, ya que nos vamos a tener que estar campeando alguna base. Ahí ven como están llegando. Lo que voy a estar haciendo yo es simplemente estar atacando desde lejos, y una vez que ya tengan poca vida, lo que voy a hacer es saltar y dispararle. Es lo único que tengo que hacer. Otra de las ventajas es que cuando tú estás en el agua tienes mucha ventaja contra los poderes que son cuerpo a cuerpo, ya que no te pueden dar bastante fácil. Entonces lo que puedes hacer es estar saltando en el agua, y como estás saltando en el agua vamos a poder hacer alguna baja y con eso nos los van a contar. Otra cosa que les recomiendo mucho es el rayo de Iron Man. Si ustedes saltan, ahí lo está, lo pueden eliminar en el aire. Es bastante fácil, de hecho es de las armas con las que más fácil se pueden hacer las eliminaciones saltando. También con el poder de Wolverine, cuando giran en el aire también se lo cuentan como en eliminación en el aire. Entonces por eso es que yo recomiendo esta lista de juego, ya que es bastante fácil sacar las eliminaciones en el aire. Bueno, para hacer este desafío lo más rápido que se pueda, les recomiendo caer en esta zona, justo aquí, porque siempre va a haber un helicóptero. Está, se los enseño en el mapa, aquí. Y ya que tenemos el helicóptero, visitar 5 zonas va a ser súper rápido. Como ven, lo que quiero hacer es visitar rápido aquí enfrente. Vamos a visitar de la zona más afuera del mapa hacia adentro. Entonces, vámonos primero a los alrededores. Como ven, aquí estamos en Arenas Ardientes. Ya lo visitamos. Luego nos podremos apurar y venirnos hasta acá. Vamos con todo, lo más que se pueda. Para los que no quieran ver todo esto, se los voy a poner un poco de cámara rápida. Ok, aquí llegamos a Castillo Coral, ya tendremos 2 ubicaciones. Luego nos iríamos un poco hacia la derecha y vamos a tocar de una vez Dominio Doom, para que sea nuestra tercera ubicación. Se los pongo en cámara rápida. Ahí está, nuestra tercera ubicación, Dominio Doom. Luego nos vamos a ir hacia el sur y vamos a intentar llegar a Salpicones Salados, que está acá. Aquí está, Salpiconeros Salados. Ya llevaríamos Arenas, Castillo, Dominio y Salpicones. Y como último, para hacerlo lo más rápido posible, nos vamos a ir a la Autoridad. Entonces, con eso ya tendremos el cuarto. Y ahora, en cámara rápida, vamos por el quinto. Ahí está, amigos. Con eso tendremos la Autoridad. Sería el quinto. Con eso ya habremos terminado nuestro desafío antes de que siquiera empiece a acercar, a cerrarse la primera tormenta. Está como buenas, ayer llegamos al top 50, bastante rápido. Otro de los desafíos que nos va a pedir es hacer daño con rifles de asalto o rifles de francotirador. Este también nos va a sumar en caso de que queramos hacerlo con los robots Stark. Entonces nada, vamos a tener que estar apuntando a la cabeza y podemos hacer triple desafío, que es daño a la cabeza a los robots Stark, infligir daño aquí en Industrias Stark y a la vez estar haciendo daño con los rifles de asalto o sean de snipers. Yo les recomiendo que si de preferencia pueden utilizar estos, también hacen bastante daño. Entonces con eso tendríamos triple desafío en esta zona. Y el último desafío que nos faltaría, nada más en caso de que los demás desafíos no salgan o alguno esté bugueado o no salga bien, es hacer daño en Campo Calinge, que es esta zona. En caso de que los otros 7 desafíos no salgan bien, van a agregar este bonus, que es hacer daño aquí. En caso de que todos salgan bien, aquí no tendremos ningún problema. Y bueno, amigos, esos serían todos los desafíos que hay alrededor del mapa en toda la semana 8. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba, eso me ayudaría bastante. Lo podrían compartir con sus amigos para que también sepan cómo hacer estos desafíos. Me podrían ayudar también muchísimo si utilizan el código SASUQV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.